Oye, Fernanda, no me vas a creer, pero creo que escuché un ronroneo, ¿ah? Sí, a la firme. Mi cachorro va a ser todo un felino, así como yo, Fez, ¿ah? ¿Un ronroneo, dices? Sí, claro. No, es todo lo que hemos comido. Sí. Ay, voy a engordar, Manuel. Todo el tiempo estoy comiendo. Como tiene que ser, Pe. Mi cachorro tiene que alimentarse así, bien taipa. ¿Ah? ¿Sí? Sí, Pe. Oye, ¿y has pensado en algún nombre? No. La verdad que con todo lo que ha pasado, no he pensado en nada todavía. Sí, pues. ¿Y qué va a ser? ¿Gatito o gatita? ¿Ah? Yo feliz con lo que venga, ¿ah? No lo sé todavía. Es demasiado pronto, ¿no? Hay que pensar, Pe, en uno. Uh-huh. Aleida, si es mujer, si es niñita, ¿no? Claro. Aleida. Mira, yo le tengo un montón de cariño a tu mami, ¿ya? Pero podemos pensar en otras opciones, claro. ¿Así? ¿Cómo cuál? Jimena. Jimena. Jimenita. Pero Aleida también. Pero... ¡Ese Yair! Oye, mira, ¿qué tenemos acá? Ah, ¿qué pasó, Pulguitas? ¿Qué tienes? ¿Oye? ¿Ah? ¡Ay, la Pe! ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¡Ay, la Pe! ¡Uy! No lo tarantes, ¿ya? Mira cómo está. Ah, respira, Yair. Cálmate. Me dijo que siempre voy a ser un mediocre. ¿Qué hablas? ¿Ah? ¿Qué estás hablando, Pulguita? Oye, ¿quién te dijo eso? Julieta. Julieta me dijo eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tiene toda la razón. Oye, ¿qué? Soy lo peor. ¿Ah? No valgo la pena. A ver, tranquilo. ¿Cómo que Julieta? ¿No me dijiste que venías de frente del instituto para acá? ¿Qué pasó? ¿Te inscribiste o no? La fregué. La fregué porque solo sé hacer eso. Solo sé fregarla, solo hacer estupideces. Me gasté el dinero, gato. ¿Qué? Me lo gasté comprando regalos para Julieta. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hacer eso, Pe? ¿Qué tienes? ¿Te pasa, no? ¿Gastaste la plata que te di para que estudies? No, Pe, ¿qué tienes, ya, ah? Cálmate. Manuel, cálmate. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, perdóname. Tráele un vasito de agua. ¿Qué? Ya. ¿Pero qué te loco con eso? Tráele un vasito. ¿Pero cómo vas a hacer eso, peor? Tráele un vasito Sumaro, de agua. Yair, mírame. Ese dolor horrible que estás sintiendo va a pasar. Tú no me crees ahora, pero te juro que va a pasar. Por más terrible que sea todo, termina pasando. Créeme. Mira, este está barato, ¿ah? Lima, Madrid. Ah, pero tres escalas. ¿25 horas de viaje? No, Manuel, yo no la hago así, ¿ah? Sí, ya, pero no importa nomás. Hay que pagar en vuelo directo nomás y pagamos un poco más, ¿no? No te hagas problemas, pegatita. ¿Sí? Sí. Y a ver. Ya, mira, acá hay uno económico. Pero sale esta noche. Cómpralo. Cómpralo, mira, pasamos por el banco y depositamos porque yo no tengo dinero en ninguna cuenta, Pez. Ya, ok. Vamos. Pero entonces vamos de una vez, ¿no? No hay que perder el tiempo. Vamos, Pez. No te olvidas nada, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Me van a dejar? No. Queremos que vengas con nosotros. Nos vamos a España. ¿Está bien? Vamos a estar ahí con mi viejita. ¿Pero y Julieta? Ay, ¿qué pasa con Julieta? Tienes que entender que esa chica no quiere nada contigo, Yair. Quizá no es el momento para ustedes. Además, no te vas a quedar en Lima por ella. Tienes que pensar en tu futuro. Sí, tienes razón. Nos vamos entonces. Eso. Sí, nos vamos. Entonces nosotros vamos por los pasajes y volvemos, ¿ya? Yo puedo llevar una maleta. Creo que tengo unas cosas que puedo vender allá. Sí. Tú alista lo que te haga falta, ¿no, hermano? Está bien. Chévere. Escúchame, Yair. Tú vas a ir a España a trabajar y a estudiar.
Y no vas a hacer ninguna estupidez. Me lo prometes, ¿no? Te lo prometo. Ya. Ya, vamos. Vamos, vamos. Haz tu maleta. Ya, ok. Me gustaría despedirme de Teté. No, su maldita no sea. Es mi hermana, gato. Sí, pero las cosas pueden salirnos mal, pero es muy arriesgado, tú sabes. Yo sé, pero compréndeme. Quizá nunca más vuelva a ver a mi familia. Ya, ya, está bien. Vamos, gatita, vamos, vamos, vamos. Aló, Teté, escúchame. Voy a pasar un ratito para despedirme. Cayó la gatita. Será rapidito. Paso por la casa y de ahí me voy al banco antes que cierre. No salgas, ¿ya? Por favor, te lo pido. Los tengo. No voy a salir. ¿Pero por qué te vas a despedir? ¿A dónde te vas? Raimundo te está obligando, ¿no? Ese desgraciado. No, 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 no. Me voy a Madrid con Manuel. Espérame en la casa. Va a ser rapidito. No tenemos mucho tiempo. Te quiero, María Teresa. Ay, es que son las hormonas. No te preocupes, gatita. Ya, tranquilo. Bien, caracho. Parece que vi un lindo gatito muerto. ¿Debería avisarle a Julieta? No, no. ¿Para qué? Ella ya no quiere saber nada de mí. Lo dejo más que claro. Ok. Ahora empieza una nueva vida, ¿no? Sí, como dicen, borrón y cuenta nueva. Se acabó el pulguita. Se acabó la pérdida de tiempo. Los amores, las armas, las Julietas. Sí, esta es mi oportunidad de comenzar de cero. Sin mi papá. Sin mi pasado. Sí, las cosas van a mejorar. Sí, todo va a estar bien. Todo va a estar bien.